Mix Perú 1997. Nuestros anfitriones de esta noche, la conocida Karina Rivera y el reconocido actor internacional Omar Fierro. Volar por los cielos quisiera. Señoras y señores, con nosotros el señor Omar Fierro. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la 33ª edición del Certamen Nacional de la Belleza Miss Perú en este 1997, desde el hermosísimo Teatro Municipal de la Ciudad de Lima, en vivo y en directo por América Televisión. Veámosla, con permiso. Mi nombre es Samantha Elirretes y represento al departamento de Cajamarca. Muy buenas noches, mi nombre es Deji Madrid Arana y represento al maravilloso departamento de Apurímac. Buenas noches, mi nombre es Betsabeda Edu y represento al departamento de la UBA, ICA. Buenas noches, mi nombre es Elvira Villa y represento al histórico y hospitalario Ayacucho. Muy buenas noches, mi nombre es Marisa Menchola y represento la cálida tierra de Lambayeque. Muy buenas noches, mi nombre es Olga Medina y represento al departamento de Moquegua. Buenas noches, soy Úrsula Ceballos y represento al Valle de las Palmeras y las perfumadas orquídeas, San Martín. Buenas noches, mi nombre es Andrea Suico y represento al departamento de Madre de Dios. Buenas noches, mi nombre es Gretel Sosa Tejada y vengo de la Ciudad Blanca, Arequipa. Buenas noches, mi nombre es Juliana Ventura y represento a la Ciudad de los Reyes, Lima. Buenas noches, mi nombre es Ariel Olavarría y represento al departamento de Huánuco. Buenas noches, mi nombre es Marta Andersen y represento al heroico Junín. Buenas noches, mi nombre es Claudia Sala y represento al departamento de Puno. Buenas noches, mi nombre es Juliet Salomón y represento al departamento de Pasco. Buenas noches, mi nombre es Paloma Laos y represento a la capital arqueológica de América, Cusco. Muy buenas noches, mi nombre es María Teresa Linares y represento a la heroica ciudad de Tacna. Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Dobbs y represento al departamento de los hermosos nevados, Ancash. Buenas noches, mi nombre es Paola Rubí, represento a la ciudad de la eterna primavera, La Libertad. Muy buenas noches, mi nombre es Marielena Hoyos y represento a nuestro cálido Tumbes. Buenas noches, mi nombre es Gisela Fuentes y represento al exótico departamento de Ucayali. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Velasco y represento al departamento de las hermosas playas, Piura. Buenas noches, mi nombre es Fiorella Mismara y represento a la ciudad del Mercurio, Huancavelica. Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Montenegro y represento al cálido departamento de Amazonas. Buenas noches, mi nombre es Estrella Lizárraga y represento al cálido departamento de Loreto. Sabemos que tú estudias publicidad. ¿Cómo ayudarías con la publicidad a mejorar el país o cuál sería tu meta dentro de tu carrera? Buenas noches. Yo creo que la forma correcta para mí de ayudar al mundo y al Perú con la publicidad sería a través de mi trabajo lograr un cambio, no un cambio radical, pero un cambio de cierta forma en la ideología, el poder combinar de cierta forma lo que es la publicidad educativa con lo que es la publicidad comercial.
puesto que pienso que ambas son importantes, importantes para el desarrollo, puesto que la publicidad comercial nos ayuda a vender, que es de lo que subsistimos, y la publicidad educativa es lo que nos sirve de ejemplo para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Miss Ancash. Miss Ancash, cuéntanos, ¿cuál sería tu sueño? ¿Dónde te gustaría tu sueño y por qué? Buenas noches. Mi sueño es a la vez una de mis metas, que es la de tener un hotel o un albergue en cualquier punto del Perú. Me parece que es muy importante el turismo en nuestro país, ya que hay muchos lugares que no han sido explotados como deberían ser. En el hotel o en el albergue lo que primaría es la calidad para el turista, para que el turista tenga ganas de volver al Perú, para que el Perú tenga una buena imagen en el exterior. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Miss La Libertad, Paola Rubio. Háblame un poco sobre tu departamento. Buenas noches. Mi departamento es la capital de la marinera y la ciudad de la eterna primavera. Es muy envidiado por su clima primaveral todo el año y por su gente, que es muy cálida y acogedora. Allí se muestran muchas bellezas, como las ciudadela de Chan Chan, que es la ciudadela más grande de América, ciudadela de barro más grande de América. La Huaca, el Sol y la Luna y sus numerosos potajes. Una de sus riquezas es la caña de azúcar. Si me pongo a hablar de mi departamento ahorita no voy a acabar nunca porque es infinito. Hay miles de cosas, es preciosísimo y estoy muy orgullosa de él. Muchísimas gracias. Miss Loreto. Estrella. Sabemos que estudias arquitectura de interiores. ¿Por qué estudias eso y cuál es tu meta con tu carrera? Bueno, siempre he querido estudiar arquitectura de interiores y ahora lo estoy haciendo. Escogí esa carrera porque desde chica tuve inclinación por el arte y la decoración. Yo pienso que un ambiente agradable para todas las personas es infaltable y me encanta. Muchísimas gracias. Miss Madre de Dios. Andrea, sabemos que haces mucho deporte. ¿Por qué te gusta tanto el deporte y cómo lo aplicas para tu vida? Bueno, a mí el deporte me parece indispensable para todos porque nos brinda salud, orden, disciplina y porque nos da el valor de afrontar una competencia y el orgullo de representar a nuestro país. También otra cosa que me parece muy importante es que te encuentras con amigos que son lo mejor, ¿sí? Muchísimas gracias. Miss Ayacucho. Elvira Villa. ¿Cómo venderías tú, a mí por ejemplo que soy extranjero, cómo venderías el Perú para que yo viniera a conocerlo y viniera a vivir al Perú? Buenas noches. Yo te diría que el Perú es un país de sueños, lleno de historia, de cultura, de una gente maravillosa, y no puedes dejar de conocerlo, porque está hecho especialmente para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Miss Piura. Tatiana. Sabemos que estudias aviación comercial. ¿Por qué estudias esta carrera? ¿Qué es lo que te llena de tu carrera? Bueno, siempre me ha gustado viajar, conocer nuevos lugares y gente, conocer también un poco de otras culturas y dar a conocer también un poco del Perú. Además, yo pienso estudiar administración de agencias y dentro de unos años tener mi propia agencia de viajes. Muchísimas gracias. Miss Cajamarca. Samantha Eli, estudias agronomía, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué estudias agronomía y con tu carrera cómo ayudarías para que el Perú prosperara y fuera un mejor país? Muy buenas noches. Bueno, estudio agronomía porque no me puedo olvidar que vivo en un país, que he nacido en un país eminentemente agrícola, desde los anales de la historia. ¿Cómo puedo ayudar a mi país con mi carrera? Bueno, pienso que ha llegado la hora de que los jóvenes como yo, que estudiamos agronomía en la universidad, impulsemos este rubro, tratando de
introducir la tecnología para poder conseguir así una mayor productividad con menos costos. Y así generar mayores divisas y puestos de trabajo para el Perú. Muchísimas gracias y muy buena respuesta. Miss Arequipa, hablando contigo hace un rato me decías que tu mayor sueño es tener un hijo. ¿Qué le enseñarías a tu hijo y cuáles serían los valores para tú enseñarle a tu hijo? Buenas noches. Yo le enseñaría a mi hijo que sea una persona sencilla, correcta, que sea de muy buen corazón, que aprenda a trabajar y que se quede aquí en su Perú, que aquí en el Perú necesitamos gente que trabaje por su Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Miss Puno. Miss Puno, cuéntame, cuéntanos a todos, ¿cuáles son tus metas en la vida? Bueno, mis metas en la vida es, ahora actualmente trabajo en una AFP. La AFP me da la posibilidad de estudiar en un futuro administración hotelera y fotografía. Luego de ser una profesional, ser una buena madre y una buena esposa también. Muchísimas gracias. Miss Lima. Liliana. Juliana, ¿cuál es la función primordial del periodismo para ti, que sabemos que te gusta el periodismo? Bueno, yo creo, buenas noches ante todo, creo que el periodismo tiene como función social la de ser mediador, intermediario entre las autoridades y el pueblo, para de esta manera poder difundir los mensajes, los sucesos de una manera clara, objetiva, y creo que también debe contribuir en que se hagan valer los derechos y deberes de todas las personas. Muchísimas gracias. Moquegua, ¿cómo estás? Cuéntame, sabemos que vas a estudiar veterinaria o estudias veterinaria. ¿Por qué y cuáles son tus metas dentro de tu carrera? Buenas noches. Una de mis pasiones son los animales. Desde muy niña me ha gustado, he vivido rodeada de ellos. Mis metas es estudiar veterinaria, lograr llevar a cabo una clínica veterinaria. Lastimosamente en nuestro país los animales no son tan bien cuidados como deberían de ser. Como en otros países, los cuidan y los quieren, porque son seres, ¿verdad? Tienen sentimientos, y bueno, esa es mi meta, poder lograrme como un buen veterinario. Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan. Miss Amazonas. Estatura 1.69, sus medidas 88, 60, 89. Miss Ancash. Estatura 1.74, sus medidas 90, 64, 94. Miss La Libertad. Estatura 1.75, sus medidas 90, 60, 93. Miss Loreto.
Estatura 1.72. Sus medidas 90, 63, 94. Miss Madre de Dios. Estatura 1.71, sus medidas 90, 63, 90. Miss Ayacucho. Estatura 1.71, sus medidas 90, 62, 92. Miss Piura. Estatura 1.78, medidas 88, 60, 90. Miss Cajamarca. Estatura 1.74, sus medidas 83, 60, 90. Miss Arequipa. Estatura 1.75, sus medidas 87, 66, 91. Miss Puno. Estatura 1.73, medidas 88, 60, 92. Miss Lima.
Estatura 1.75. Sus medidas 88, 62, 92. Miss Moquegua. Estatura 1.72, sus medidas 90, 63, 90. Miss Amazonas. Ancash. La libertad. Loreto. Madre de Dios.
Miss Ayacucho. Cajamarca. Arequipa. Lima.
Miss Moquegua. Primera finalista es Miss Amazonas, Andrea Montenegro. La segunda finalista es Miss Ancash, señorita Claudia Dopp. La tercera finalista es Elvira Villa, Miss Ayacucho. Cuarta finalista, representa al departamento de Cajamarca, la señorita Samantha Eli. Y antes de llamar a la última finalista, me gustaría, de parte de todos ustedes, un muy fuerte aplauso a todas las participantes. Nuestra quinta y última finalista es Miss Madre de Dios, la señorita Andrea Suiro. Finalista, Miss Amazonas. La Miss Universo actual ha atravesado por muchas críticas y presiones a causa del sobrepeso. De encontrarte en esta situación, ¿qué harías o qué hubieras hecho? Buenas noches nuevamente. Pienso que definitivamente el físico es algo muy importante en un concurso de belleza, sobre todo en una reina. Pienso que una reina es el símbolo de la belleza de su país, y por lo cual yo no permitiría que me sucediera una cosa así. Pienso que también muy importante es lo intelectual, pero no podemos dejar de lado que el físico es algo que representa la belleza de un país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos entonces ahora a Miss Ayacucho. Ay, perdón. Miss Ancash, por favor. Abrimos el sobre. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida por el que has atravesado? ¿Cómo podrás aplicar positivamente esta mala experiencia en tu vida futura? Buenas noches, otra vez. Creo que una persona tiene malos momentos y buenos momentos en su vida. Particularmente no me acuerdo de ninguna experiencia terrible ahora, pero si la tuviera, la tomaría como una enseñanza, como una experiencia para evitar que me suceda otra vez y para poder sobrellevarlo bien. Bueno, muchísimas gracias, señorita Ancash. La tercera finalista, Miss Ayacucho. Imagínate que eres Miss Perú. ¿Por qué motivo llegarías tú a abdicar a la corona? Buenas noches. Creo que el único motivo que me haría dejar la corona sería por una causa noble. Si supiera que dejando el título, mucha gente se beneficiaría. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a Miss Cajamarca.
Si tu casa se estuviera incendiando y tuvieras que salvar solo un objeto, ¿cuál escogerías y por qué? No escogería ningún objeto material. Me preocuparía por el bienestar de mi familia, porque todos estén bien. Al fin y al cabo, las cosas materiales se reponen con el tiempo, pero la vida de las personas que quieres no. Bueno, muchísimas gracias, mi hija Jamarca. Nuestra quinta y última finalista, Miss Madre de Dios. Si estando a puertas de conseguir la meta por la que has luchado por muchos años y te dieras cuenta que existe una causa justa que de apoyarla te verías obligada a renunciar a tu sueño, ¿por cuál de las dos te decidirías? ¿Por tu sueño personal o por el bien de muchos? Bueno, yo personalmente pienso que es mejor el bienestar de varias personas que el bienestar de una persona. Y hay que ser más generosos y pensar más en los demás que en uno mismo. Muchísimas gracias. Muchísima suerte, entonces. Natalie Sacco, belleza que representa a Miss Perú 1996. Concluye hoy un año de sueños, anhelos, promesas cumplidas y actividades realizadas con la responsabilidad que la caracteriza. Hoy será ella la encargada de ceder su banda a su sucesora. Sí, a la nueva Miss Perú. Natalie viene de la bella Trujillo, capital de la eterna primavera, que no solo por su clima, sino por su belleza arquitectónica, provoca visitar. Y al ritmo de la marinera, degustar de su comida típica y compartir gratos momentos con su gente en la tierra que la vio nacer. Parece que fue ayer cuando en este mismo escenario la banda y la corona eran lucidas con alegría y emoción ante el aplauso del público que aquella noche disfrutó tanto como ella de su elección. Natalie Sacco, Miss Perú 1996. Posteriormente, nos representó en el certamen de Miss Universo 1996, en la cual consiguió ubicarse entre las 7 mujeres más hermosas del planeta. Esta noche es la noche de su despedida, y vendrán a nuestra memoria su elección como Miss Perú, su participación en Miss Universo y Miss Sudamérica, aquí en el Perú, que marca su consagración como mujer de futuro y reina de belleza. Recibámosla con un fuerte aplauso. Como Miss Perú me tocó la gran responsabilidad de representar a mi país en Miss Universo, y en cada momento estoy segura de haber cumplido con dejar en alto el nombre del Perú. Hoy, luego de haber recorrido tantas ciudades de mi país, me siento cada vez más orgullosa, no solo por la belleza de sus pueblos, sino también por la calidez de mis compatriotas. Este año ha sido un año muy duro para mí, ya que he estado lejos de mi familia y de mis seres queridos mucho tiempo, pero sin embargo los he sentido más cerca que nunca, al haberme dado fuerzas y entusiasmo en todo momento para poder seguir adelante. A las personas que colaboraron a lo largo de este año, no solo mis amigos, sino también empresas e instituciones que hicieron realidad mi ayuda a muchas personas que lo necesitaban, a todos ellos se los agradezco de una manera muy especial. Y sobre todo América Televisión, tanto como la organización, en especial a la confianza del señor Benjamín Kramer, así como su apoyo incondicional. A la señora Débora de Sousa y a mi directora y querida amiga Wendy Gunder de Capurro. A mi sucesora, todo mi apoyo incondicional y mis mejores deseos de triunfo. Estoy segura que al final de su año terminará amando al Perú tanto como yo. Y no puedo finalizar todo eso sin antes agradecer una vez más a Trujillo y a todos los peruanos por tantas muestras de cariño y por haberme permitido representarlos durante este año que para mí será siempre un año inolvidable. Miss Perú, en su última presentación con la corona de reina, finaliza también del concurso de Miss Universo. Es un placer volver a estar contigo después de un año que tuve el honor y el gusto de estar el día de tu coronación, de estar un día tan emocionante en tu vida.
creo que hoy es otro de esos días, el entregar a tu sucesora la corona. Quisiera yo saber qué tal te fue a ti, cómo fueron tus experiencias en Miss Universo. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Definitivamente fue una gran responsabilidad desde el momento que tuve que representar a mi departamento, luego mi país en el Miss Universo, y la satisfacción tan grande de haber sentido el nombre de mi país después de muchos años. Eso fue para mí lo más bonito que me pudo haber pasado en ese viaje. ¿Y qué mensaje le darías a la persona que va a sucederte el día de hoy? Bueno, que lo disfrute como lo disfruté yo todo el año, que goce cada momento, que es inolvidable, y que lleve en alto nuestro nombre, porque es muy importante. Nosotros estamos saliendo adelante, todos tenemos que poner el hombro, y somos nosotras, creo, las principales proveedoras de esto, ya que nosotros somos su imagen en el extranjero y dentro del país, y tenemos que cambiar la imagen de lo que es una Miss Perú ahora, porque no es solamente la imagen que podemos lucir con el físico, sino lo que llevamos dentro, que es el amor por nuestro país. Muchísimas gracias, Natalie. Veamos entonces. Y el resultado es el siguiente. Cuarta finalista, Miss Amazonas, Andrea Montenegro. Premia Vanessa Saba, primera finalista de Miss Perú 1996. Un aplauso muy fuerte para ella, por favor. Tercera finalista. Representa el departamento de Cajamarca, señorita Samantha Elie. La segunda finalista es la señorita Ayacucho, Elvira Villa. Ahora les voy a pedir a las dos que nos acompañen acá abajo. Alguna de ellas dos va a representar a Perú en 1997 en Miss Universo. Voy a nombrar a la primera finalista y por lógica la que no se nombre es Miss Perú 1997. Y la primera finalista es... Representa el departamento de Madre de Dios, Andrea Suito. Y Miss Perú es del departamento de Ancash, Claudia Tops. Felicitaciones, Miss Ancash, nueva Miss Perú 1997. Estamos en los momentos más emocionantes para ella después de haber vivido 3 meses de ensayos, de prácticas, de paseos, de visitas, de representaciones. Un fuerte aplauso a todas las participantes de Miss Perú. Y con esto nosotros nos despedimos para dejarlos en la última pasarela de Miss Perú 1997. En vivo y en directo desde el Teatro Municipal de la Ciudad de Lima por América Televisión. Felicitaciones una vez más a nuestra nueva Miss Perú 1997, señorita Ancash. Claudia Dove.
Y con ustedes será hasta el próximo año. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Y hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.